¿Ya te vas? Mamita, cámbiame ese CD, ¿quieres? ¿Tú no te das cuenta que siempre te la pasas hablando de lo mismo? Es que tú siempre tienes una excusa para irte y luego regresas de madrugada y luego yo me tengo que levantar y estar lista. Pues no, eso no es así. Entonces te vas a la calle y te calientas por allá y luego terminas aquí conmigo. Pues yo no sé de qué tú te quejas, porque mejor atendida no podría estar. Es que yo quiero estar más tiempo contigo. Es que yo me siento tan sola. Mira, mamita, yo tengo un negocio que atender. Yo tengo que ir a la calle a buscármelas. Y si tú te sientes sola, como tú dices, entonces, no sé, cómprate un perro, ¿sí? Acuérdate que mañana hay ensayo. Yo no sé para qué. Porque vamos a bailar lo mismo de siempre. Sí, pero todavía no te lo aprendes. Hello. Soraya. Sí, es Ángela. ¿Te gustaría saber en este momento dónde está tu querido Rafi? Porque le gusta todo lo bueno y todo lo caro. ¿Sabes qué? Solo come mariscos, vieja parga. Me sobra el dinero para mantener a quien yo quiera. Eres una vieja caliente que deberías estar en tu casa descansando y no buscando aventuras a cambio de papelitos en tu programa. Soraya, 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 un momentito. Soraya, te tranquiliza, ¿sí? Te calma porque aquí no ha pasado nada. O sea que este es el nidito de amor, ¿eh? Soraya, tranquilízate, ¿sí? Tranquiliza, por favor, ven, ven, porque no te acercas. Porque no me dices al oído, mamita chula, tú eres la única, ven. Soraya, no malinterpretes las cosas, ¿sí? No malinterpretes las cosas. Vamos, tírate. Vamos, tírate, mijito, que este revólver está que se dispara solito. Estoy diciendo que no malinterpretes las cosas. O sea, que ustedes estaban aquí, ¿qué? Rezando. Oh, no me jugando lindo. Ten cuidado con ese revólver. Ten mucho cuidado con ese revólver porque se te puede disparar. ¡Vamos! ¡Quítense la ropa! ¡Ahora! ¿Qué vas a hacer con esas fotos, Soraya? ¿Sabes el fiestón que van a hacer los chismosos cuando reciban copia de esta foto? ¿Cómo nos vamos a divertir? Te vas a arrepentir de esto, Soraya. La que se va a arrepentir eres tú, querida. No te van a quedar más ganas de quitarle el marido a tus amigas porque eso es lo que has hecho siempre. ¿O es que ya perdiste la memoria? Ahora eres amnésica. ¿No te acuerdas cuando destrozaste el matrimonio de Miguel Ángel y sumiste a Lorenzo en la miseria hasta que murió alcoholizado? No eres más que una resentida. Todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Y yo te juro que me voy a encargar de que la vida te pase la cuenta por todo el mal que has hecho. Y tú, Rafi, correrás la misma suerte que ella. Oye, ¿qué pasa? Te estás poniendo más rica, ¿sabes? Debe ser que me arranqué una sanguijuela que me estaba chupando el alma. ¿Y por qué no te vienes conmigo para recordar viejos tiempos? Suéltame. ¿Ah? Que te vengas conmigo. ¡Que me suelte! ¡Que vengas conmigo! ¡Que me suelte! Ya suéltame, porque si no te voy a formar un escándalo. Y eso, tú eres especialista. Oh, no. Te quedó fabuloso lo de la foto, ¿sabes? No te atrevas a acercarte a mí, porque ahora soy yo la que no quiere nada contigo.